Ahora sí. Y ahora a ver, ¿qué me queda? Otra vez establecer conexión con otro bicho. Me están disparando, me cago en la madre que lo parió. Me han dado el accesorio mochilero, Antonio. Vale. Un arbustín, me va a tener que ir a coger al arbustín. Va, que hay que ir a tomar por culo, ya te lo digo yo. Joder, que se me ha quedado bugueado el bicho este. Uy, la madre que le parió. Toma, por cabrón. Espérate, me voy a coger esta grieta. Tío malo hay aquí. A ver, ahora me toca tener infligir daño a oponentes con un arma de Star Wars. 0 de 500. Bueno. ¿Y ahora de dónde cogió el arma de Star Wars? Por donde caen al principio. ¿Qué hay? Hay algo. Y también hay una parte 4 que sale dentro de 9 días. Si no te importa, ¿puedes llevar a nuestro valiente voluntario al gran árbol aterrador que irradia energía del punto cero? Habría cogido el arbustín y ahora tengo que ir a... Bueno, por meterme donde no me llaman. Me voy de aquí. Se han rompido, fijo. Colocada la semilla. Estoy en el Teleburger. Teleburger. ¿Estás dentro? Me voy a meter dentro. Por aquí. A ver. ¿Tienes tú en tirolina? Ah, no, 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 no. Esto es alguien malo. Buah. Buah, estás a 800 metros. Me van a joder en breve.
pegando como tirones hoy, es. Vienen dos buscándome. El coche. Seguro. Creo que es el hermano. Bueno, de araña en araña. A ver. Pero no estás dentro, ¿no? Claro, voy a intentar huir de la tormenta lo primero. Es que he tardado en salir por miedo. Ah. A lo mejor hasta me baño. Estoy yo en coche. Espérate, que no encontré aquí la furgoneta. Bueno, me están disparando. Ya estoy aquí al lado tuyo. Pues... ¿cómo anda de combustible ese? 70, venga. Espérame, voy, espérame. Vámonos. Sí, pues métete dentro del coche. Buah. Buah. Como nos den otro golpe, explotamos, ¿eh? No te digo yo lo que hay. Baja. Me quemé. Y yo. Y bien. Tengo tres humos gordos. Y yo. Por cierto, cuando encuentre un poco de sombra me tomo uno. No me saca 50 de zumo por los hígados. Yo voy aquí dentro. A tomármeles. Aquí bajo un pino. ...22-16, mucha duda. Estoy dentro. ¿O no? Te tiro unas chapas, que no nos van a dar tiempo. Vaya cagada. No, ese que le tiró las bombas a mí. Uy, Antonio, que aquí hay mucha gente. A ver, ¿dónde estás? Pues ahí, muerto. Reinicio, Cuidado que te quemas, los huevos. Buah, cuidado que se te enciende el fuego, súbete al coche. Y cuidado con la marcha atrás. ¿Le he cogido? ¿La ha cogido? Sí. Pero como no corras, te joder. A ver, vete hacia allá. Bueno, no sé qué le pasa, que no corre esto. Pues que tienes el coche como la carraca del tío Bernardo.
corre, que se están dando. Bueno. Buah, al revés, no, Romerales. No, Antonio. Joder, qué cagada. Muy mal, Antonio. Tienes ahí salpicón, pero primero coge distancia. Ya. Mira si te dejan salpicar detrás de la casa. Buah, cómo te hace. Buah. Bien, Antonio, bien. Ya, joder, qué sudores. Otro rescate heroico. Métete en un arbusto primero a tomarte el zumo. Nueve, ocho, seis. Mucha viuda, ¿eh? Lo más que una eres tú. Bueno, a lo mejor no. Bueno, de momento los papeles dicen que está viuda. ¡Cuidado que no te va a dar tiempo! ¡Apunta, Manolo! Joder, con el hijo de albañil. ¡Ahí, coño! ¡Ahí está el hijo de puta! ¡Hijo de albañil! ¡Ahí, bien, Antonio! ¡Bien trabajado! Ya solo somos tres. Joder. Tómate un zumo y cuanto puedas. Voy. En lo que aterrizo yo. Déjame uno. Estás casi dentro. Cuatro somos ya. Cuatro equipos. Cuatro viudas. Ahora ya no. Ahora seremos... A ver, ¿dónde estás? Maripili, aquí. Si vienes para acá, hay zumito pequeño. Ahí, cógete el zumito pequeño que hay fuera. Aquí. ¿Fuera aquí, por dónde? Aquí. Y ese grande. Un rescate heroico, Antonio. Mira a ver si eres más heroico y me das balas de fusil. Voy, espera que voy a cogerlas aquí. Cuando puedas, Antonio. Ahora somos 5-4, la única pareja completa, si no me fallan las cuentas. A ver. Antes erais 4 vidas antes de resucitarme. Cuidado, que ya están a usted las viudas. 5-4. Seguimos. Lo que tengo claro es que la única pareja somos nosotros. Vale. Y no me fallan las matemáticas. Toma, te voy a dar este, que tú le vas a aprovechar mejor que yo. En todo caso, igual de mal. Anochecido un poco, ¿no? 4-3. Uno se ha perdido una tormenta. Bueno, a lo mejor no es el único. Bueno. Ahí tienes a otra viuda cabreada. Bueno, otras dos, se supone. Yo aguantaría un poquito aquí. Sí. O bueno, no sé. Sí, de momento sí. Porque tampoco hay que andar mucho y mientras menos... Andemos por el campo. Mejor. Hay gente, pero con muy mala intención, ¿eh? Hay que moverse. Cuidado, ahora sí. Somos tú y yo y las otras dos viudas. Que con un poco de suerte, así se encuentran entre ellas y se hablan un poco de sus cosas.
Hay que ponerse con mucho cuidado. Creo que veo ahí haciendo. No nos adelantemos, Antonio. ¿Viene alguien Oigo en? Spider-Man. Sí. Le tengo aquí detrás de mí. Viene con un baloncho. Y un tío andando, ahora veo. ¡Guau! Casi me da con el baloncho. Pero también está por aquí el otro andando, ¿eh? Yo no he salido. Hay que moverse un poco. ¡Ahí, delante, Antonio! Y el otro boloncho. Hijo de albañil. Se ha ido en grieta, me No, parece. no, le he tirado yo una bola. Pues ya le tenía casi yo a huevo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Rata inmunda! Yo sé que le tenía Se va huevo. yo. Niña rata, niño rata. Ahí se sube a hacer daño a la gente mayor. Ay. Vuelvo a la sala. Volvemos, ¿eh? Hostia, ahora se oye el grito en el directo. Suscríbete y activa la campana. Muchas gracias.